¿Otra persona tiene preguntas? Wanda, Andrea, Myra, any of you guys got a question? Just any question. Yeah, alguna pregunta con el mercado. What obstacles are you having? So we're just, I know with me, with my Spanish clients, the obstacle is to, ¿cómo explicarle ello el proceso? Que ellos entiendan cómo está el mercado. El proceso no es el problema, es cómo está el mercado. So, si ustedes tienen algún obstáculo de cómo está el mercado, cómo explicar algo, si tienen una pregunta con el lender del mercado, aquí está Amy. So, shoot. Ernie, ¿quieres empezar con esta pregunta? Empecemos que está Amy con nosotros. Podemos empezar con la de Milagros. Sí, y la otra gente es cuando terminamos, ahí tiene la opportunity para escribir la pregunta tuya. Ok. So, yo sé para mí, una cosa que está trabajando es 5,000, 10,000 encima el appraisal. El valor del de valor del appraisal. Up to the purchase price. Eso es muy importante escribir eso. Up to the purchase price. John Murray habló de eso, que no te olvides escribir eso. Marina, if you could just translate that a little bit better for me, that'd be great. No, lo que está pasando, y coincido con Ernie, el último contrato que yo gané fue por eso también. Mis clientes pusieron $5,000 arriba del valor de la tasación. Eso también hay que escribirlo hasta que llegue al, digamos, al precio que están ofreciendo por la propiedad. Entonces, por ejemplo, en este caso, si eran 300,000, si la casa tasa a 290, ellos van a pagar 295, por ejemplo. O si es 295, van a pagar 300, pero no pasando los 300. Y lo que está diciendo es que nuestro broker... está más o menos el consejo de él es que no se olviden de ponerlo en el contrato. Y es muy importante porque cuando yo lo escribo, yo digo, bueno, ¿cómo lo escribo? Traten de ponerlo en el adendum, ¿dónde tú lo pones, Ernie? ¿Tú lo pones al final en additional terms? No, yo lo pongo en el mismo appraisal contingency. Ahí mismo okay. Yo lo pongo abajo, en bold y grande, para que ellos firmen en el mismo appraisal contingency que eso es lo que nosotros ya escribimos. En el appraisal contingency. Perfecto. Bueno, una pregunta. Primero, cuando yo he hecho los contratos, yo pongo la oferta de una vez por encima. Y sin embargo, a pesar de eliminar el appraisal contingency, no he ganado la oferta. Y han estado $10,000 por encima y ofertas cash. Por eso es que es tan difícil ahorita, que quisiera saber, además de esa estrategia que están usando. Yo creo que, al menos, podemos repasar todo, al menos lo que yo hago. Una de las primeras cosas que obviamente uno tiene que hacer es llamar al listing agent, tratar de crear esa relación. Y el lender, muy importante, ahí me está ahí, yo no sé cómo hacen ellos, pero sí, involucrar al lender, y que cuando yo mando una oferta, a los 5 minutos está también llamando el lender. Sí. Lo que yo acabo de ganar un contrato, como ayudé a uno de los agents, y ellos dijeron que yo llamara el listing agent. Oops. Ahora. Okay. Yo acabo de hablar con un listing agent y ellos ofrecieron 5,000 sobre el appraised value, el valor de la tasa, y no puede subir más de, el contrato fue de 252. Ellos dijeron que van a poner 5,000 sobre el appraised value si no llega a ese 252,000. Ellos tenían otra oferta que era para el mismo, pero ellos estaban ofreciendo 252, pero cash. Y yo le dije que nosotros podemos cerrar en 21 días, que eso es el mismo tiempo que toma alguien cerrar en cash. Eso fue como yo gané esa oferta. Bueno, el agent ganó esa oferta, pero mi cliente, eso fue como ellos ganaron.
porque hay que ver si el lender puede cerrar en el mismo tiempo del del otro oferta que están compitiendo, que sería cash, o si no es convencional, todavía se puede cerrar en el mismo tiempo. Yo creo que ese es muy buen punto, porque además de ver, no solo va a ser el dinero, ya cuando no hay más dinero, lo que viene es tratar de buscar otros términos. Con otros clientes míos que no tienen esos $5,000, lo que yo sí he ganado es cuando yo les digo, bueno, tentativamente yo ya tengo el turno, tentativamente en 2 días puedo mandar al inspector y ya lo tengo al turno hecho directamente. Lo saco en internet, ya lo tengo hecho. Si ustedes aceptan esta oferta, la inspección está para dentro de 2 días a las 4 de la tarde. Inspection period, el tiempo de inspección lo hago por 3-4 días y ya sé que puede ir el inspector. Y digo que el depósito lo pueden hacer en 1 día, no en 3 días. Entonces yo creo que ya después de dinero empieza a jugar también los otros términos. Lo que sucede es que si me parece un poquito riesgoso el término del inspector en 2 días, 3 días, porque ese es justamente tu periodo de negociación. Si algo pasa en la propiedad, pues tienes muy poquito margen para negociar, ¿no crees? Y sí, hay muy poquito margen, pero sí me ha resultado, porque es bien agresivo, súper agresivo. Yo lo único que hay que estar atento, si el tercer día ya no está la inspección, mandar la cancelación para proteger el escrow, para proteger el depósito de tu cliente. Pero hay que ser bien agresivo. Si son 3 días, lo que tenga que uno hacer. Pero al menos eso, lo que las personas que tengan el Transaction Coordinator, yo directamente le copio a la Transaction Coordinator en la oferta, le copio también al inspector y le digo al Listing Agent que mi team está listo para empezar a trabajar en este file si eligen nuestra oferta. O la oferta del cliente de uno, mejor decir. También, tiene que hablar con tu comprador. ¿Cómo está la cosa? ¿Me escuchan? ¿Cómo está la cosa? Y le explican que ahora es as is. Y todavía quiere hacer una inspección. Pues sí, ponlo chiquito. Solamente es una inspección para que no encuentran algo malo. You know, todos nosotros sabemos que la pintura, la carpeta, ellos están aceptando eso porque no hay tanta casa en el mercado que el comprador sí dice, esa es la carpeta, no me importa. Yo solamente quiero estar seguro que no hay nada malo con el rufo, la electricity, la plomería. Por eso hacen una inspección chiquita, you know, a 3, 4, 5. Yo hago 6. Pero ya yo tengo un comprador en Tampa que está diciendo, yo solamente lo quiero hacer para estar seguro. No me importa si hay cosas que tengo que arreglar. Yo lo arreglo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como realtor, hablar con ellos, a prepararlo, cómo está el mercado. Y eso es una de las cosas de inspección. Yo creo que... No, Ernie, lo que iba a decir que tú, coincido contigo, yo creo que la primera reunión que uno tiene con el cliente es muy importante, y yo sé lo que estoy haciendo, antes de mostrarle una casa, lo llevo a la oficina y hablo con los agentes, me dice, ay, me gusta esa casa, ok, vamos a llamar al agente, y llamo a la gente delante de ellos, y el agente dice, oh, esta casa ya tiene 5 o 6 ofertas, y ellos se quedan como diciendo, wow, vamos a llamar a la próxima, esta casa tiene 7 ofertas, entonces se empiezan a dar cuenta, porque lo hago enfrente de ellos, o me dicen, oh, construcción nueva, ok, vamos a mirar. Cuando ve que en construcción nueva está $100,000 arriba de su presupuesto, ya lo descartan. Entonces ahí es como un shock a veces, porque dice, wow, al final no puedo comprar lo que yo quiero comprar, pero ese shock es muy importante, antes de que vayan a mirar una propiedad, porque ya están sabiendo que va a ser difícil, y más si tienen un FHA va a ser difícil, y creo que con Amy estuvimos hablando hace unas semanitas de eso. Si se pueden convertir los FHA a loans convencionales, es muy importante también. Pero yo gané un FHA, entonces yo creo que es una cuestión también de tomar todas las medidas. Y no siempre va a pasar. Vamos a tener que mandar por cada, si antes había que mandar una oferta o 2 ofertas por cada cliente, hay que mandar como 7 ahora. Pero se puede hacer. Esa era mi siguiente pregunta para Amy. Ella dice que puede cerrar en 21 días. ¿Eso incluye FHA? ¿No? FHA, EBA. Una cosa
cosa que debe estar haciendo, como yo lo estoy haciendo con Amy y otro lender que tengo, que es veterano también, ellos me están dando un DU. So, si ustedes no saben qué es un DU, habla con Amy para ella te explique qué es un DU. Desktop Underwriting. Eso dice que ya Amy hizo todo su trabajo y ya, y no solamente chequeó el trabajo, el income, no. Todas las preguntas que el underwriter tiene, ya ella lo tiene un explanation para eso. Y con eso ella puede dar un DU. So, con un listing agent, viene la oferta con el pre-qual, con el DU, con los proof of funds de pagar más en el appraisal, ellos dicen, wow, esta gente ya está preparada. So, más than all the other times, tú como un buyer agent necesitas asentar con tu cliente, explicar desde el principio, así son las cosas. 7 ofertas, 15 ofertas, pero necesito que tú hables con el lender primero para que tenemos un DU. Necesito el statement del banco que enseña los 10 mil que tú vas a pagar encima del precio. Todas estas son cosas que yo estoy haciendo y estoy ganando ofertas. No tanto, porque yo estoy sufriendo, escribiendo 10 ofertas, 11 ofertas, 6 ofertas. No crea que ese es solamente usted. Esto está pasando con todo. Sí, y con lo del, primero con lo de explicando todo cómo está el mercado ahora, sí nosotros podemos cerrar en 21 días, pero eso es con ayuda del comprador, del cliente. Porque nosotros, yo siempre tengo clientes que dicen, oh, ok, yo quiero cerrar pronto, yo te lo mando todo, pero cuando viene el tiempo que yo les digo que cuando estamos debajo contrato, su tiempo es mío, hasta que nosotros cerramos. Y eso lo tienen que explicar porque yo se lo explico, pero cuando en realidad, mayoría de las veces me conocen cuando ya estamos haciendo el porción de preaprobación y después se van con ustedes buscando la tasa y cuando regresan a un contrato piensan que, oh, ok, ya casi terminamos, yo voy a comenzar buscando diferentes cosas que necesito para la casa, pero no saben la importancia que es cuando yo le pido algo, me lo tienen que mandar en ese mismo momento porque con los tasas, los appraisals ahora. Están tomando 7 hasta 10, puede tomar como 15 días ahora porque ellos se están volviendo locos con todo lo que está pasando ahora. Y anoche yo hablando con uno a las 8 de la noche hablando y él está recibiendo rushes que hay que comprar como $150, $200 o más de lo que ya están pagando como $500 para el appraisal. Y él dice, sí, eso, yo puedo hacer eso por 3 diferentes préstamo que tengo, pero si es cada persona que me lo está pidiendo, hay un tiempo que ya ellos no lo pueden caber y no se lo pueden mandar en tiempo y eso puede ser ese problema encerrando en menos de 21 días. Pero si nosotros tenemos toda la documentación que necesitamos para meterlo para el processing y underwriting y ordenar ese appraisal casi el mismo día que ya están bajo contrato, así es como se puede hacer, pero todo el mundo tiene que trabajar pronto, rápido. Yo quería nada más agregar eso y vuelvo a reiterar, es muy importante hablar al principio y más con el mercado hispano, porque estamos hablando que el mercado hispano son personas que no se han criado acá, son personas que no saben las leyes, que no saben cómo todo el proceso. Entonces hay que explicar, si uno se tiene que demorar 2 horas, con mucha paciencia explicar paso por paso y agarrarlos de la mano y explicarle bien todo. Y desde el principio decir, bueno, ya después, es como anticipar qué viene después. Ok, ahora van a trabajar con el lender y como dijo Amy, si Amy les pide un papel, tienen que correr a llevárselo, porque eso puede, un papel puede demorar el proceso, y Amy, corregime si estoy equivocada, puede correr el proceso 1 semana. Entonces es muy importante, y más en el mercado hispano, yo veo que el mercado hispano necesitamos, sí se demora más tiempo, necesitan más atención, y también es, por ejemplo, si estamos trabajando con personas que son mayores, por ejemplo, si tienen que mandar un papel, no saben cómo escanear, no saben cómo hacer, entonces requieren un poquito más de atención. Eso sería en el mercado hispano. Y también hay algo que es, en inglés dice misconception, ellos piensan como que no están familiarizados en lo que está pasando en el mercado, entonces piensan, ok, mi casa, y piensan en casa nueva, no están familiarizados en lo que pueden comprar con su presupuesto.
Entonces es muy importante llevarlo a la oficina y explicarle 150 mil veces cómo es el proceso y cómo está el mercado. Lo vuelvo a reiterar, ¿eh? Es muy importante. Yo tengo una pregunta. Yo tengo un cliente que me llamó el sábado. Esta persona quiere... Ellos llegaron de Puerto Rico hace como 5 años, pero el problema de ellos es que cuando compraron su casa aquí en Orlando, en Davenport, la compraron New Construction solos. Para ellos fue la peor experiencia que pudieron pasar. Odian comprar casa. Lo refirieron donde mí. Yo soy nueva, no tengo experiencia, lo sé. Pero entonces les hablé y les dije, mira, entiendo por lo que pasaron. Por esa misma razón es que se necesita un realtor para que pueda pelear por sus derechos y que haga todas las cosas que ustedes hicieron solos, las hacemos nosotros. Lo primero que debemos hacer es sentarnos a hablar qué es lo que ustedes quieren y saber en qué estado financiero están con un lender. Le pareció espectacular, le encantó. Él quiere también comprar New Construction. El problema es que le mandé texto el domingo, le mandé otro texto el lunes, porque lo único que tengo es el teléfono, porque no me dio ninguna más otra información, y no me ha vuelto a contestar. So, ¿qué hago? ¿Sigo presionando? Next, el próximo cliente. No pierdas tiempo. El próximo. Te lo digo porque al principio yo perdí tanto tiempo. Te lo digo así de frente. Sigue con el próximo, lo sigues llamando, pero ya pasaron 2 días. No pierdas más tiempo. No está motivado. Ok. No, porque no, es una inversión. No es su primera casa. So, no, no vuelvo. It's not in a rush. No, la cosa es... Se está hablando con otro realtor. No está motivado. Y nosotros también corremos un negocio. Uh-huh. Y tú quieres trabajar con la persona que va a trabajar contigo. Sí, hay algunos que necesitan ayuda, más, you know, necesitan aplicar, you know, I say, discuss. Necesita discutir, explicar. Dos o tres veces la misma cosa. O sí, necesita llevar un documento para que ellos lo firmen porque no tienen emails. Eso sí. Pero la gente, el trabajo más duro de un realtor en principio es explicarle que tú tienes your standard, uh-huh, y que you're the professional, que ellos tienen que ir a ti para hacer este negocio. Más ahora tiene que hablar más. Más ahora y necesita enseñarle que tú puedes hablar con 4 o 6 gente por ahí, pero eso no te va a trabajar. No, eso no significa que los vas a descartar como clientes, pero si ya le mandaste 2 emails, lo que puedes hacer, por ejemplo, lo que yo he hecho cuando solamente tengo un text, es ir a MLS, mandarte tú misma un email con una búsqueda, de, no sé cuál será la categoría. Por ejemplo, no sé si te dijeron, bueno, quiero gastar hasta $300,000, quiero gastar. Y entonces lo que yo hago es yo misma mandarme un email, copio ese link y se lo mando en el text. Le digo, oh, encontré estas casitas de como para seguir la conversación. Encontré estas casitas, si usted quiere mirar de inversión, ¿qué le parece? Le mandaría como para seguir la comunicación. Eso es lo que yo he hecho, pero si ya le mandaste 2 textos, y con inversionistas hay que tener mucho cuidado, porque no sabes si ellos pueden comprar en este momento. Bueno, ¿tú sabes si ellos pueden comprar o no? No sé, porque lo único que hablamos fue eso, y le dije, porque él me dijo, estoy viendo New Construction en Davenport, 680 mil New Construction para Single Family House, y townhome 440 mil. Claro, pero tú entiendes que, tú entiendes que cuando vas a hacer una casa de inversión vas a requerir el 20% down. Eso no lo sé. ¿No es cierto, Amy? Exacto, yo hablé ese día porque no encontré el teléfono de Amy, so busqué a Jennifer y ella me contestó, me dijo, porque él me dijo, es que me están pidiendo 60, casi 70 mil de down. Y me parece demasiado dinero. Por eso es que te estoy llamando a ti. Porque no sé por qué. Entonces ahí cuando llamé a Jennifer me explicó mejor. Cuando es inversión, es 20% down. Cuando le expliqué eso, he fell in love with me. No, no tiene el dinero. No tiene el dinero. He doesn't have any money. No tiene dinero. Perdón. Con lo del Marquedo y todo, los investors, so Freddie Mac y Fannie Mae. Uh-huh.
lo que te dan es la aprobación del DEO. Eso, esa carta que nosotros mandamos, que fue lo que estaba hablando Ernie, el DEO, eso te está diciendo que están aprobados por el investor. Eso casi te dice que ya podemos cerrar todo lo que necesitamos, son los documentos que están soportando lo que, la información que nos dieron. Que eso en realidad, cuando ya mandamos todo eso, es que ya lo tenemos. Okay. Cuando comenzó este año con lo que está pasando ahora, Freddie Mac y Fannie Mae han estado bien estrictos con los secondary homes y investment homes. Entonces, el mínimo para un secondary home siempre ha sido 10% y el mínimo de un investment siempre ha sido 15%. Ahora, para un secondary home, lo subieron a 20% y un investment 25%. Entonces, porque ellos están aceptando menos, entonces los bancos están subiendo las restricciones porque ellos no lo pueden agarrar todo junto porque se lo tienen que vender. Y eso porque todo sube mucho más caro. Hay una forma que ellos lo pueden hacer, es que si ellos necesitan mudarse, y yo he hecho eso, ya no lo puedo hacer más porque no tengo cómo justificar que yo necesito una casa más grande o necesito mudarme más lejos. Entonces, lo que tú puedes hacer, si tú tienes tu casa, tú la puedes rentar e irte a vivir a otro lado. Pero tienes que tener una justificación. Por ejemplo, yo vivía en Howe in the Hills, dije que me iba a mudar a Orlando porque el trabajo de mi esposo estaba más cerca de Orlando. Era más de, no sé cuál es la regla, Amy me puede ayudar, pero creo que son 20 millas o 30 millas de diferencia. 100. Bueno, a mí me hicieron menos, pero porque más que nada yo necesitaba también una casa. Yo había tenido un hijo. Tuve que tener un hijo, bueno, tuve que tener un hijo para comprar otra casa. No, tuve una casa más grande. Después tuve otro más para justificar que me tenía que mudar de vuelta. Eso yo lo hice dos veces. Ahora ya no lo puedo hacer más. Y es verdad lo que me dice Amy. A mí me están pidiendo 20-25% down si yo quiero comprar una casa de inversión. Y no solo eso, sino que el porcentaje de interés es más o menos, y Amy está ahí, 1% más. Entonces, para inversión, se están poniendo bastante difíciles. Eso es muy importante explicárselo a los inversores. Eso no significa que vas a descartar ese cliente, vas a seguir haciendo seguimiento. La semana que viene puedes mandarle, como yo te digo, un link y ya es una persona, es un contacto más que tienes, que por más que ellos no hagan negocio contigo, te pueden mandar y referir personas. Ya sea, si vienen muchas personas de familiares de ellos o amistades de ellos de Puerto Rico, vos sabes que hay un montón de personas que siempre acá en Orlando va a haber alguien que viva. A lo que voy, que Orlando y Puerto Rico están muy, muy ligados. Hay muchos puertorriqueños. Entonces van a venir personas, van a seguir mudándose de personas de Puerto Rico. Y eso te da a ti también más clientes en el futuro. Pero eso de que no contesten es súper normal. Al principio uno se pone mal, pero eso es normal. Al próximo, hay que seguir con el próximo cliente. Te veo en el próximo. Que todos tienen un wonderful Wednesday. Se me acaba. ¿Tiene otra pregunta? I do. So yo tuve también un cliente que quiere invertir sobre el investment home y yo no sabía eso tampoco, que se tenía que poner el 20% down. So yo me quedé asustada porque yo pensé que era como 15%. So yo hablé con mi mentor, ella tampoco sabía que era 20% down. So yo quedé con hablar con ella para decirle que yo no sabía si era buena idea. Todavía no he tenido esa conversación con ella, pero no sé si eso es buena idea, porque si por ejemplo pasa algo, porque ahora mismo hay un waitlist, so ella no tendría el townhome hasta el año que viene, porque es un construction. Entonces, ¿es una buena idea que ella ponga 20% down? Si en un año algo pasa, ella puede perder ese depósito, ¿no? El 20% down no sería el depósito, eso sería, ellos lo pagan el día del cierre. Y eso se paga en el cierre. Right, pero no lo pierden si algo pasa. So, por ejemplo, de aquí a 5 meses. Y dieron close, si no cierran, no lo dicen. El depósito, el escrow es una cosa. Right. So they don't, it's not lost. So they can get it back if anything? Eso es construcción nueva, ¿no? Sí, construcción nueva. Entonces, en construcción nueva están pidiendo un montón de dinero. Sí. Antes era $4,000, ahora son $10,000. Uh-huh.
en una casa de 300,000, eso es cierto. Right. Yeah. Lo que pasa es que yo no sé si yo me siento cómoda por ella, no le he explicado esto, pero es like un 20% down y después para esperar como 8 meses. Is that in her best interest? She okay. has to decide that. Right. Exactamente, coincido. Ella tiene que decidir. No eres tú, ella tiene que decidir. Está hablando con una persona hoy de cosas que están pasando y él me dijo, eso no es tu decisión. Eso es, puede ser porque tú siempre quieres proteger tu cliente, ¿verdad? Pero si tú no le das la oportunidad a esa persona, ella va a decir, o tú nunca me dijiste eso, yo lo haría, no lo haría. So, right. Siempre habla con ellos, dile, esto es lo que está pasando. Yo tengo un cliente que puso 15,000 down. Marina ya dijo que ella tenía alguien que está poniendo más también. Eso es lo que el mercado está pidiendo ahora. So, yo sé que es duro, pero así you're protecting your client. Diciéndolo a ellos, toda la verdad, siempre la verdad, lo más duro que es, dile la verdad, cómo es, y deja que ellos hacen el decision. Yo creo que esa es una de las lecciones más difíciles que yo he tenido que aprender también. Es decir, no es mi decisión. Yo tengo que llamar también a una persona ahora que está en contrato y que no sabe si quiere la casa, después que ganamos el contrato con 15 ofertas. Ahora él no sabe si quiere la casa. Y yo honestamente, entre ustedes y yo tengo ganas de matarlo. Pero no puedo hacer eso. Entonces, porque él tiene que ir a una casa, no, y siempre va a pasar. Es como cuando uno se está por casar y que le agarra cold feet, especialmente a los hombres, es exactamente igual. Mi cliente está ahora dice, no sé si me quiero casar con esta casa. Entonces, lo que yo hice, le dije, bueno, y tengo que llamarlo ahora, vamos a hablar a las 12, una, cuando está en break ahora en su trabajo, y usted me va a decir, no va a ser mi decisión. Entonces, eso yo creo que es una de las cosas que uno se pone al hombro más responsabilidad de la que es. Mientras que uno le explica a la persona cuáles son los riesgos, ellos tienen que decidir. Uno a veces se toma más atribuciones o se preocupa más de lo que tiene que ser. Mientras que uno le dé la información al cliente, ellos tienen que decidir si ellos tienen, y explicarles siempre. Yo les digo, inspecciones hasta el jueves. Si el jueves usted tiene alguna duda, yo mando la cancelación. No hay ningún problema. Pero me tiene que dejar saber. Y mientras que uno le diga cuáles son los riesgos, ellos tienen que tomar las decisiones. En ese momento en el que tú estás, si se pasa del jueves de la inspección y de todo, ¿él tendría un penalty? Sí, se quedan con el escrow. Se quedan con el depósito. Al menos que sean buenos el vendedor y quiera... digamos, devolver el dinero, pero eso va a ser todo con todo lo que quiera el dueño. Y yo les digo, eso siempre lo digo 5 o 6 veces. Después del tiempo de inspección, se van a quedar con, va a ser muy difícil, una en un millón que le devuelvan el dinero. Siempre les digo eso. Tienen ese tiempo de inspección, en este caso eran 5 días, para decidir. Si usted no sabe, mandamos la cancelación. Pero después de eso, yo no le puedo conseguir el depósito. Y usted va a perder el dinero de la inspección. Se lo digo de bien clarito 4 o 5 veces. Y soy reiterativa, pero bueno, tengo que hacerlo porque es muy importante para ellos saber que pueden perder el depósito. Con eso, Marina. So, yo tenía un cliente que cerré 2 semanas atrás con él también. De peleando con, yo creo que era 20 gente. Y ganamos, ¿sí?, la oferta. Y después de 2 días, Ernie, quiero salir. Y yo, ok. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque la gente tiene miedo. Oh, no quiero pagar mucho encima porque el mercado está. Well, ya tú sabías eso. Yo dije, ya tú sabías eso. Y tú me dijiste que tú tienes un amigo que está buscando y todavía no está en contrato. Ya tú hiciste lo más difícil de todo. Tú estás encontrando, tú vas a perder el chance. Oh, pero yo no quiero pagar mucho encima. Bueno, él era 5,000. Yo chequeé los accounts, estamos ahí y es solamente 5,000. Yo sé que no es, no es mucho, yo dije, yo sé que es mucho, pero
Si tú ves más de 6 meses atrás, ya te digo, tienen 10, 15 mil de equity. Perdiendo. Yo le digo, tú vas a seguir pagando la renta que está, ya estamos ahí los 5 mil. Porque va a coger, y le dije, ¿cuántos meses cogió a ponerte un contrato? Y ahí él estaba pensando, y le saqué el miedo, cerramos, y dije, wow, Ernie, todos mis amigos están morados con la casa porque lo va a. Y mira, era appraised, él no tenía que pagar los 5 mil. Wow. Entonces, eso son una cosa que son stories que nosotros podemos decir a la gente también. Esto sí está pasando también. Porque bueno, eso me pasó y era wow. Yo no tenía que pagar los 5 mil, era appraised. So, because the appraisals are starting to catch up a little. No, y esto es algo que nunca se ha visto antes. Yo realmente ahora no puedo decir, porque también me pasó en otra casa, que yo digo, esa casa nunca va a tasar. It's not going to appraise. Y tasó. Y yo digo, ya no digo nada, porque no, realmente es imposible saber. Es imposible, perdón, pero yo veo cosas que yo digo, pero ¿cómo puede ser que al lado la casa, o sea, fueron 20 mil dólares más? Y yo digo, pero ¿cómo puede ser? Tasó. Así que yo ahora digo, va a depender del tasador. Es algo que nunca, Ernie, tú llevas muchos años en el mercado. ¿No se ha visto antes algo así? Joseph, have you ever seen any crazy stuff with appraisals as far as them appraising? Sí. En español, por favor. Dependiendo el área, lo que yo he visto es que la mayoría de las veces cuando usan un tasador que no es del área, siempre hay un problema con el appraisal. Okay. Pero, So, vamos a suponer las compañías que financiadoras que son de Miami, por ejemplo, ellos usan una compañía de tasación y no son del área. Entonces, lamentablemente nosotros no controlamos eso, ¿verdad? Se supone que es una tercera persona. No, pero está. No lo controla, pero ya yo sé cuando yo miro las ofertas, es algo que tengo pendiente y ya yo notifico al vendedor que debemos estar preparados, pues tenemos que hacer un appeal. Y te puedo preguntar, Joseph, porque a mí me pasó en mi último listing lo mismo. Me pasó con un inversor de afuera, pues tenían un convencional y vino un appraisal que lo tiró la casa abajo, el appraisal no tasó. Y yo hice un appeal y le mandé los comps y no lo cambió. Por más que era obvio, no lo cambió. So, ¿cuántas veces te parece que ese appraisal puede llegar a cambiar? Uno en 100, ¿no? No hay muchos appraisals que lo cambien, ¿no? 50-50. No, okay. Porque si tú le mandas a los buenos comps, you know, sí lo hacen. La próxima alternativa es que ellos ordenen otro appraisal y que alguien esté ahí con los comps o con los upgrades. Eso ayuda. A mí me pasó reciente en un negocio que voy a cerrar el 29. Nueva construcción. Mandaron estos clientes, son los clientes míos, no podían ir con el lender del builder porque el hombre se cambió de trabajo, sino que él maneja camiones y cambió de doble dos a 1099. Entonces eso requiere que espere 2 años que tiene 2 años de taxes. Si tuvimos que encontrar un banco en Nueva York que ellos hacen los préstamos a pasado de crédito y dinero, no recibe. So ellos mandaron un appraisal. El appraisal, la persona que vino de como de Sarasota, así, o Tampa. Entonces, en nueva construcción era una diferencia de 20 mil dólares en New Construction. Y entonces yo tuve que decirle al builder que me diera el récord de las sales y los comparables de lo que ya han vendido ya, lo que tenían en contrato y lo que han cerrado. Y le proveí eso. Y con todo y eso,
no quiso subir, lo subió como $5,000 más. Pero como mi cliente no estaba dando más de 30% down payment, ellos dijeron, no, we can do it like that, y lower the loan to value ratio. Yo estoy preocupada con un new construction que tengo porque es la misma constructora y en 2 meses ha subido $25,000. Entonces yo digo, no sé qué va a pasar ahora porque... Sí. Y esto es en Ponciana. De 260 subió a 285. Ah, eso es en Polk County. Está pasando porque los precios suben. Sí, pero ellos están pasando, eso está pasando con los contratos que ya tienen un precio. Y te está mandando, hey, vamos a subir esto por los gastos de la madera y todo. Y ya Murray está hablando de eso también en el chat. So, pero no creo que haya nada que se pueda hacer sobre eso, porque no. Los contratos... No. Lo único que se puede hacer, déjame que especifique. Sí se puede hacer algo. Ellos teniendo un abogado durante el tiempo de que se hace el contrato. La mayoría de las veces... Hay un false pretense de que los contratos de los builders no se pueden cambiar. Y yo tuve un cliente que sí, Jeff Kaplan, cambió los términos porque el contrato era demasiado de específico para todos los beneficios del builder y no del cliente. Y él pudo negociar con ellos y sacó y enmendar unas cuantas cosas en el contrato. Pero le costó casi como $1,300 al cliente. Bueno, 20, yo vi eso. ¿Qué? Que 3,000 con 20, yo I'd rather pay 3,000. No, y al final de todo eso, hubo un problema con ese mismo de negocio de que ellos vendieron un lote al lado de, nos vendieron el lote al lado del Maro, que ese lote era... era el único lote que quedaba para hacer el modelo que ellos cogieron. Nosotros teníamos, íbamos a ir a contrato con otro builder. Pero yo lo llamé, le dije, a ellos les gusta ese modelo. Uh-huh. Si ellos pueden tener ese modelo, ellos se van a contrato con ustedes. So, ellos llamaron, hicieron una excepción y dijeron, te vendemos este lote para que puedas poner la casa ahí. Que era el lote donde estaba el parqueo del Maro. So, yo dije, no, lo derrumbamos. And they used that contract? Yeah, ese lote. Entonces, we went in the contract, ¿y qué pasó? Everything get delayed, no empezaba la construcción, Fuimos al contrato en agosto, y ya era en diciembre, y todavía no habían preparado la tierra. Y era porque ellos estaban esperando, querían esperar hasta que todo se vendiera, para hacer, recuérdate que en el contrato tienen, ellos te dicen 8 meses está listo, pero ellos te lo pueden entregar en 2 años. Tienen hasta 2 años entregando. So, ellos internamente estaban tratando de usar eso para no derrumbar el terreno. So, él mismo Jeff fue y habló con abogados y del tiempo de que habló con ellos, la semana después empezaron a preparar, movieron el parqueo. Milagro's question was, que nosotros no controlamos eso del appraisal. Sí, como listing agent y buying agent, usar lo duro es tener un contrato ahora. Y si tú como un buying agent, tú ves que tú viste 240 y tú ganaste la oferta 260, de ese mismo tiempo, tú debes estar buscando subcomps. Because si tu comprador necesita ese dinero que dijo, yo voy a pagar 10 mil por appraisal, como yo tengo uno. Pero si, él dice, Ernie, pues si no puede pagarlo, si no necesito pagarlo, yo lo necesito para la casa. So ya yo estoy colectando comps. Porque él dijo, no me importa if I finance it más, eso no me importa. So ya yo estoy buscando comps para que cuando viene el appraisal, ya yo tengo mis comps para el appraisal. Y tú como listing agent, tú debes estar haciendo eso también para tu listing. El día que viene el appraisal, tú debes tener un paquete ahí. Y tú puedes hablar con el appraisal. Hey, te dejo un folder ahí. Si necesitas los comps, ahí ya te voy a separar.
es una forma no controlar, pero hacer el trabajo de la empresa un poquito más fácil y a veces gana el empresa. You know, mucha gente cree como ahora tú tienes que hacer lo mejor para tu cliente. Eso sí es cierto. Pero si tu cliente necesita ese dinero que va a pagar encima el precio para mudanza, comprar nevera nueva, todo eso, ellos necesitan ese dinero. So, ayúdale haciendo los comps para que salga el value y ellos lo pueden hacer finance. I don't think that's wrong. Yeah, yo, en mi opinión, yo no le doy comps a inicialmente porque no quiero ofender su profesión, sí. Pero sí yo le doy una lista de upgrades, you know, porque eso yo no sabe, ellos están entrando ahí, eso no sabe, pero you know, there's nothing wrong with giving them the comps. Some may feel it just depends. Tú tienes que llamar, tienes que saber llamar también y tú dices, hey, yo te puedo dar un comp. Sí, dame un sí comp. Tiene que hacer relaciones, definitivamente relaciones y ver cómo la persona es. Si la persona es una persona odiosa de principio, probably you're not going to want to give up comps. Any other questions? Jessica, I saw your comment. Marina, can you read that comment? Because I don't understand it that well. I understand it and I don't. Let me, ahí déjame que mire lo en el chat. Nancy. Sí. Dice, yo sabía del 20% down, pero no que tienes que tener una razón para comprar otra. No, solamente tienes que comprar otra si estás diciendo que tu primera propiedad la vas a rentar y vas a mudarte y vas a vivir en otra propiedad. De esa forma no necesitas poner el 20% down, puedes poner el 5%, usualmente es lo que te dejan poner, y tienes que tener un préstamo convencional. Entonces, tu primera residencia la rentas, tienes que escribirle underwriting una carta diciendo, eso lo hace tu lender, ¿por qué es que te estás mudando? En mi caso era porque yo necesitaba una casa más grande y lo único que necesité poner fue el 5%. Ahora, en este momento, si yo voy a comprar una casa de inversión, sí es el 20% de down. Y lo que, no me acuerdo es Wanda, ¿no? Que está ahí, no me acuerdo el nombre de ella, no te alcanzo a ver porque me tapa. Hay algo que con nueva construcción quizá le puedes comentar a tu cliente, que yo lo hice, porque yo sé que $10,000 o poner el 20% como depósito es mucho. Quizá lo que pueden hacer ellos es preaprobarse primero. Y eso es lo que está pasando ahora en muchos builders. Antes el proceso era ir, poner el depósito y después preaprobarse. Quizá ellos pueden preaprobarse con el lender del builder, si ellos están convencidos y si ya está todo bien, ahí pueden poner su depósito. Y eso es lo que yo he hecho ahora. Es más, hay lista de espera y también están haciendo ofertas en construcciones nuevas. Cosa que es realmente increíble, pero está pasando. Entonces, lo que yo les digo, ok, si esta es la constructora que van a elegir, preapruébense con ellos, ya están seguros que están preaprobados y pueden también ir hasta underwriting. Manden todos los documentos y después pongan su depósito. Y así mismo yo les mando un email diciendo, por favor, tengan en cuenta que no pueden comprar muebles, no pueden, si llegan a perder su trabajo, cualquier cosa que pueda pasar puede llegar a ser que, bueno, que ese contrato no, que no se pueda mudar a su casa. Pero eso es algo nuevo, yo creo que está pasando ahora con construcción nueva. New Construction está mirando la aplicación a ver tan fuerte ese comprador. Sí, cosa que antes tomaban a cualquier persona, ahora no, ahora que yo tuve que hacer y estar a las 9 de la mañana haciendo ofertas por construcción nueva. ¿Quién da más? Como si fuera un remate. Incluso tengo entendido que están rematando también los lotes. Los lotes los están liberando los sábados. Entonces, sí, sábado. ¿Qué de más por el lote? Bueno, y volviendo a lo que estamos hablando, la relación que uno tenga con el listing agent, la relación que uno tenga con el appraiser y la relación que uno tenga con ese salesperson de los builders. Muy buena relación hay que tener con él. La última que yo gané fue porque la persona que me estaba ayudando de esa constructora era muy buena ella. Y no dejó que, porque obviamente que era el negocio para las dos, no dejó que otro salesperson vendiera eso. Ellos están peleando por los contratos también. Sí. Así que es muy importante hacer buenas relaciones con las personas de las constructoras. Recuerda que ella está soltando 3, 4 lotes, casas por mes. Y si hay 4
salesperson de ese mismo builder, ellos también están peleando en ellos mismos. So, sí, lo que ella está diciendo, María, está, habla con tu persona de esa builder y habla con tu comprador para que ellos saben lo fuerte que son este buyer, because ellos así pueden decir, hey, yo tengo alguien aquí que es el conventional, tiene los 40, 20%, tiene esto, ellos están seguros. Porque puede tener dos, tres FHA, VA, y tú sabes que a mí me gusta VA, pero ellos lo miran mal. Y si tu comprador, y tú hablas con el new construction realtor, y ellos saben, ellos pueden empujar tu oferta adelante, porque ellos mismos están peleando en la oficina de. Yo sé que estamos llegando cerca de la una y yo lo que les quería decir, yo sé que acá hay personas que llevan mucho tiempo trabajando en la industria y gente que menos tiempo, pero el mercado va a cambiar. En algún momento va a cambiar y van a ser compradores, más, digamos que va a ser un negocio más de compradores. Entonces, la tarea nuestra y más en el mercado hispano es educar a nuestros clientes. Si pueden hacer seminarios de primeros compradores, háganlo, porque esos clientes van a estar. Hay muchas personas mudándose a Orlando, muchos hispanos, y ese puede ser el competitive advantage que uno tenga. Hablarles en su idioma, educarlos, y por más que ahora no sea el momento, van a comprar o van a vender. Entonces es muy importante que ese mercado se explote en el saber ese segundo idioma. Y ahora es más importante hablar con ellos, quedarte en frente de ellos, porque si no puedes comprar ahora, Tu lead gen debe estar creciendo de gente ahora mismo. Eso está bien. Sigue hablando con ellos, porque cuando viene el tiempo que cambia y va a empezar a cambiar, ahí tú vas a estar haciendo muchos negocios because you're, you know, helping them out. So. Hey, there's the guy right there. How's he feeling? ¿Cómo está? She's muted. No, lo que iba a decir que sí, se está sintiendo un poquitito mejor. Se estaba tomando una siestita. Ya esta mañana la fiebre era un poquito, era más baja. Tenía 99, casi 100, pero no tenía mucho. Así que estamos bien. Siempre vas a tener que tener en cuenta hablar con el lender o dónde es que va a ir porque hay ciertas reglas, como te digo. Pero es posible hacerlo. Es posible hacerlo. All right. Thank you guys for viniendo hoy, hablando y para la próxima.